Eso no se puede hacer. No se puede evitar las cámaras bajo ningún artilugio. Todo el tiempo tienen que estar todo a la vista. Esa es, digamos, el espíritu de Gran Hermano. Que todo esté a la vista y que todo se escuche. Que no se intente evitar las cámaras. Y él lo está haciendo. Y le pone las letras. Le pone las letras del nombre que él quiere que vote. Y esto está prohibido. Le avisaron al principio a su compañero. Lo que estás haciendo con los cigarrillos, que es buscar una letra que nosotros sabemos cuál es, además, está prohibido. Y él insiste y hace esto. Esto, escena congelada. La descongelamos. Fíjate lo que hacía. Dale. Pará. Tiene un bebé. Concéntrate. Aguanta. Porque al principio no la casé. ¿Cuántos quedan? Ya no me dan las neuronas. Van los dos. Segundo. ¿Estás segura? Sí, sí. Mira si te llega a hacer rápido el cambio. ¿Entendiste? Sí, lo entendí. Porque son dos nada más. ¿Eh? Es muy gracioso. ¿Eh? ¿Entendiste? Sí, muy gracioso. Bueno, anda y atinamos a llamarte. Un latido de una bebé. No, pero viste cómo nos dice a nosotros que no nos dio el tiempo. Ni despierta hasta llegar a casa. Una bebé. Está bien. Sí. ¿Y otro más? Nosotros tratamos un día de llamarla a ella, venir, pobre, pierde la prueba. Pero son dos menos. Nosotras dos pelotudas con esta cajetuda. Despiertas. Sí, bueno. Allá, no llegamos. Es bueno. Es bueno. Tuk, tuk, tuk. Yo quiero aprender a jugar al pool. A ver, queda algo claro. Y tengo que arrancar por el final. Ese gesto final deja en claro que Rodrigo sabía lo que estaba haciendo. O sea, Rodrigo sabía que la cámara estaba ahí, porque la buscó para hacer el fuck you final, como diciendo: Gran Hermano, te cagué. Gran Hermano, ahí está. Gran Hermano, te cagué. Él sabía dónde estaba la cámara, él sabía la posición de la cámara, él sabía cómo taparla y lo hizo. Y quiero decir que eso está... Ahora te voy a leer. Pero encima de todo, a ver, Nacho le dice eso está mal. Fabricio le dice eso está mal. Agustina se hace la tonta y mira para otro lado. Y el tipo sigue. Te quiero leer algo más de este comunicado de Gran Hermano que ahora va a ser leído dentro de la casa y se lo voy a leer a Rodrigo en la cara, delante de sus compañeros, para que empieces a saber por qué se lo sanciona. Las transgresiones al reglamento. Obvios intentos de ocultar sus movimientos a las cámaras. Susurrar o utilizar diferentes formas de lenguaje, de gestos o símbolos para eludir el registro sonoro de su micrófono personal y los micrófonos de ambiente instalados en la casa. Está claro, está transgrediendo, y no solo transgrediendo, está reincidiendo. ¿Por qué? Porque él ya había participado la semana pasada en el complot. O sea que no aprendió nada. Y encima desafía de esa manera a Gran Hermano. Y Gran Hermano todo lo ve. Pero no termina acá. Pará. No termina acá. Acá lo estás viendo, solo, teóricamente solo, en un sillón. A ver, les quiero contar, es un sillón de pana. Y viste que la pana, cuando empezás a jugar con la pana, podés escribir y hacer cosas. Pero acá, ahora que está solo, va a aparecer en escena Florencia, una de las uruguayas. Y él, sabiendo dónde está, y vas a ver cómo sabe dónde están las cámaras, empieza a dibujar en la pana la letra, las iniciales del que él quiere que nomine. Lo hizo una vez, lo hizo dos veces y lo hace tres veces. En la pana, en la pierna, intenta por todos los medios comunicar su decisión. Mal comunicado, mal comunicado. Fíjense. Ah.
también. Para, yo me estoy perdiendo de algo. No, no. No, no, pará. Me estoy cayendo, mongocho. Me estoy cayendo, Rodrigo. ¿En qué andás? Pero te estoy tratando de explicar. Te estoy tratando de explicar y ya te quedas quieta. ¿En qué andás, Rodrigo? No me toques. Sos una estúpida hermana. Habla. Oh, señor.